Thank you all for joining us. And so I will start with a little bit of information on UndocuHub. So what is UndocuHub? UndocuHub is a grant-funded program that was created in collaboration between the Colorado Immigrant Rights Coalition, the Immigrant Services Program at Metro State University in Denver, and the Denver Children's Advocacy Center. The program is housed at MSU Denver on the Aurora campus. And here we have the logos of the three sponsor organizations. What are some of the goals of UndocuHub? Well, one of our main goals is to connect the undocumented community to existing resources. We noticed that there were a lot of organizations providing amazing resources to community, regardless of immigration status, but that there wasn't that connection with community. There was like a lot of need and a lot of people willing to help, but we were trying to like bridge that gap in between those two. So we coordinate community services and provide a digital repository of information and resources, which is our website. And we also provide a referral system that connects undocumented individuals and families to relevant one-on-one assistance and support staff and service provider organizations. So a little bit of this history. The program was started in the summer of 2020 by the three organizations getting together and talking about it. We launched our website in the spring of 2021. You can find our website at undocuhub.org. You can also navigate to it in Spanish, indocuayuda.org. We launched Community Connections Nights in the summer of 2021. We've been doing this for over a year, and I'm really excited about that. We also launched the Undocu Helpline in the fall of 2021, which is a phone number that you can call if you're needing non-emergency service connections. Here are the five ways that you can access our resources. One of it is through our website, undocuhelp.org. You can also call or text the Undocu Helpline, which is 720-597-8001. You can also give us a message through Facebook, or you can join us for Community Connections Night like tonight. We do this each month at the last Tuesday of the month at 6 p.m. Next, I'm gonna talk a little bit about information about businesses. This information is actually not meant to be legal advice, but more of a general overview of like what a business is. And we recommend checking with an immigration attorney about your individual situation. But of course, here's how one of the ways in which as immigrants we can make use of our skills and our education is by doing general contracting, for example, independent contracting. So an individual or an entity that works independently on a contract basis. If you have a skill, if you have something that you want to do to produce an outcome for a client, you're able to be an independent contractor regardless of your immigration status. Here in the US, everybody's able to become a contractor and work as a contractor. You wouldn't be an employee of an organization, you wouldn't be an employee of a business, but you can be a contractor. What you need is to have either a social security number, an employer identification number, or an ITIN. All of those numbers can be requested from the IRS depending on your individual situation. A lot of folks in the immigrant community are able to apply for ITINs, individual taxpayer information number, I believe is the, or identification number is the, what it stands for, but basically anybody who wants to pay taxes can apply for one of those. You will also need some startup capital. You might have that from some work that you might have done in the past, or you might have that from resources available in the community. We're gonna talk to an organization here who's gonna also share resources in regards to startup capital. And then there's also a bunch of other community resources that we're gonna share with you a link towards the end of the presentation. So some contracting services need a license that you can get through the Department of Regulatory Agencies. Recently, there was a change in policy where now everybody's able to get some types of licenses. And so if you are in a profession that requires a license, I
I recommend that you go through them and you get the proper licensing. You also are required to file taxes, and it is not a risk to file taxes. The IRS gives you a number that you can use to file taxes, whether it's an employer identification number or an ITIN. You're able to file your taxes on a yearly basis. We do recommend that you talk to a specialist that can give you good information in regards to all of the tax liability that you might have. And it is good practice to save at least a third of your income to pay taxes at the end of the year. So that's the general information I had in regards to businesses. And I will pass it to Stephanie, who's going to lead the panel. Perfect. Thank you so much, Juan, for providing this awesome information. If you want to learn a little bit more, I will definitely let us know, give us your email, and we can send all of this to you. Like Juan mentioned, we will go over some resources. Now, I will be moderating this panel in Spanish. You'll be able to receive those translation services if you need them. Pero bueno, hola a todos, buenas tardes. Antes de... Déjenme lo cambiar al español. ¿Cómo estamos? Si pueden escribir en chat cómo se sienten hoy con una palabra, emocionados, interesados, listos para aprender más, pónganlo en los comentarios y yo los quiero leer para ver cómo estamos ahora. Pero antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos por tomar su tiempo esta tarde y acompañarnos en esta charla, este panel que es sumamente, ok, estamos muy felices. Ok, Yolanda, I see you. Este panel es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre sobre emprendedores aquí en el estado de Colorado que ya sea son inmigrantes o indocumentados. Y queremos celebrar eso. Y hoy vamos a tener a 4 personas que han podido dar hoy esta información, compartir esa información con ustedes, compartir su experiencia, los recursos que han sido útiles para ellos. Y al igual algunos retos y algunos consejos que a ellos les gustaría dar. Hoy vamos a tener a Karen Núñez Cifuentes, a Edgar Silvestre, Omar Chacón Sotelo y a Mayra Aviña. Perdón, Mayra, si no pronuncié el apellido correctamente. Pero bueno, gracias a todos. Me voy a introducir. Mi nombre es Stephanie. Mi role es como... especialista en el logro estudiantil en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver. Estoy muy orgullosa de poder compartir este espacio con estas 4 personas porque yo he podido presenciar lo importante que es ser inmigrante, pero también tener una compañía. A los 4 los conozco de una u otra manera, algunos los conozco más y por más tiempo. Entonces, es un gran honor poder ser la moderadora de este panel. Entonces, queremos saber un poquito de ustedes 4, cómo se llaman, cuál es el nombre de su compañía o su negocio. Y por favor, compartan con nosotros ¿cuándo comenzaron a pensar en iniciar su negocio? ¿Qué fue lo que les llamó la atención a querer motivarlos a empezar su propio negocio? Comenzamos con Karen. Hola a todos. Mi nombre es Karen Núñez. Yo tengo una compañía de responsabilidad limitada. Soy la única y me han podido contratar como una contratista independiente. Ahorita mismo estoy trabajando con Convivir Colorado, una organización que ayuda a los inmigrantes, refugiados y aquellos de primera generación que son estudiantes. Y yo empecé mi compañía exactamente hace un año. Se llama Kara Services y... yo ofrezco servicios administrativos, de investigación y también de asesoría. La razón por la que empecé mi compañía es porque quería ser contratada por tiempo completo
y con el ITIN nada más había podido ser part-time, tiempo como medio. Y sí, esa es información de mi compañía y de lo que hago. Karen, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí con nosotros. Edgar, sigues tú. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Silvestre. La compañía que tengo es un restaurante que se llama La Lotería Taquería, que se encuentra en la Broadway, la 42 South Broadway, cuando gusten. Nosotros empezamos desde hace 5 años más o menos, que viene la idea acerca de la lotería, porque viene siendo como familiar, un juego, una felicidad que se vive en la familia con eso. Esa fue la primera idea que tuvimos, ¿no? Y más adelante pues se dio la oportunidad de abrir una lonchera y seguimos creciendo y por el momento tenemos un restaurante y sí se han presentado varias cosas en el camino, pero seguimos adelante. Gracias, Edgar. Y si no han visitado la lotería, creo que ahora es un buen momento de visitar porque tienen comida auténtica y muy deliciosa. Uh-huh. Omar, sigues tú. Hola, buenas tardes. Gracias por tenernos aquí. Mi nombre es Omar Chacón y mi compañía se llama OCS Construction, LLC. Y como el nombre lo dice, es una compañía de construcción donde nosotros proveemos a los dueños de casa con mejoras en high quality renovations y pues tratamos de hacer los espacios de los homeowners implementar sus sueños en la realidad, ¿verdad? Y yo empecé en el 2019, pero con todo lo que pasó de COVID y todo, estuvo un poquito atascado. Creo que eso fue uno de los retos que tuvimos en cuanto a mi compañía. Y la idea surgió, o el motivo surgió por querer trabajar y hacer algo por mí mismo, para poder ayudar a otros y poder sobresalir entre la comunidad latina o inmigrante. Perfecto, muchas gracias, Omar. Súper orgullosa de tenerte aquí también. Bueno, antes de que sigamos con Mayra, quiero preguntarle a Karen y a Omar si están ahorita en el channel de español, en translation, en el icono que parece un mundo. Por favor, si le pueden presionar ahí donde dice translate or interpretation, algo así, translation, y háganle clic en el español para que los podamos escuchar cuando hablan en español. Ok, me gustaría que Mayra se presente. Buenas tardes a todos, soy Mayra Viña y el nombre de mi negocio o empresa es Cempasúchil Arts o Artes de Cempasúchil. Soy una artista de acuarela, me identifico como chicana y mis pronombres son ella. Y yo comencé durante la pandemia. Antes de la pandemia comencé a pintar y dibujar un poco más porque desafortunadamente falleció una tía y mi abuela del lado de mi papá y luego vino la pandemia. So, tuve que encontrar algo para navegar un poco más el duelo y al mismo tiempo traerme alegría a mi vida de nuevo. Y cuando llegó la pandemia, era algo muy necesario. Yo soy alguien que se centra con autocuidado, prácticas de autocuidado. Y comencé como en marzo del 2020. Y de ahí empecé a compartir un poco de mi arte en mis redes sociales en Instagram. Y de ahí gente, bueno, más que nada fueron amigas y amigos y amistades que me buscaron. Me decían, Mayra, está muy hermoso tu arte, lo quiero comprar, ¿a cuánto lo vendes? Debes hacer un negocio chiquito así. Y me tomó tiempo porque como empecé, fue para mí, y luego poco a poco empecé a vender un poco de mi arte, pero necesitaba más, ¿cómo diría? Necesitaba
la educación de cómo hacer un negocio. Y sí fui a la universidad, pero no estudié yo negocios, sino me concentré en servirle a la comunidad. Soy una trabajadora social y encontré el programa de Rocky Mountain Microfinance Institute, que me dio la estructura y todo lo que necesitaba saber de cómo hacer mi negocio. Y ya tomé primero su programa que se llama Idea Lab, o Laboratorio de Ideas, y luego hice el programa Launch, so, cuando lo abres, en el 2021. So, nomás tengo un año, cumplí un año con mi negocio profesional de arte, y me está yendo muy bien, me encanta, sigo pintando, sigo haciendo obras de arte que son importantes para mí, y me concentro, les digo a la gente que yo pinto una ventana a mi cultura como mexicana, americana, pero también indígena. Tengo, soy parte de diferentes comunidades indígenas y todavía estoy aprendiendo de cuáles son. Y ha sido muy bueno para mi salud mental, al mismo tiempo tener algo chiquito al lado de mi carrera que tengo durante el día, es lo que digo, soy trabajadora social en el día y artista en la noche. So muchas gracias a todos por tenerme aquí hoy. Gracias, Mayra. Me encanta cuando hablas un poquito de tu compañía, de cómo empezó. Como podemos ver aquí, este panel es muy diverso, ¿verdad? Tenemos arte, tenemos construcción, tenemos restaurante y también tenemos ese negocio que da los servicios igual como los de Karen. Entonces, quiero que sepan que para ustedes que están en casa hoy, si se están uniendo con nosotros porque tienen su negocio y lo quieren expandir, o al igual ahorita están pensando a futuro que quieren empezar su propio negocio, ojalá que este panel les ayude y que miren que hay muchas posibilidades de negocio. No solamente tenemos que enfocarnos en construcción o en restaurante, pero también a través de arte, que como dice Mayra, es una manera que nuestra comunidad puede empezar a sanar, al igual a los otros trabajos que hacemos. Pero gracias a todos por introducirse. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, en serio, en esta plataforma. Pero quiero saber un poquito de ustedes como emprendedoras o emprendedores que también comparten esa identidad de inmigrante. ¿Qué han sido algunos de los recursos que les han ayudado a través de todo este proceso, desde cuando empezaron hasta este punto? ¿Cuáles recursos les han ayudado a poder salir adelante? Yo puedo empezar. Creo que algo importante de mi historia es que cuando yo empecé la compañía fue literalmente menos de un mes después de que me gradué de la universidad. Yo me gradué con una carrera en bioquímica y tuve que dejar ir esos sueños. Así que estaba buscando diferentes opciones de cómo navegar este sistema. Y para mí, lo importante fue de que obtuve ayuda directa de emprendedores que conocía en ese tiempo, y además tuve también ayuda de una contadora que me ayudó con el proceso de los taxes y todo eso, y también en ese tiempo, y de hecho ahorita mismo estoy ofreciendo mis servicios a una oficina de inmigración, y mi jefe también me dio mucha ayuda y me guió en todo este proceso, pero definitivamente fue por personas que son contadores, mi jefe que ya tenía la experiencia, pero también aquellos que eran emprendedores y me dijeron tienes que empezar con esto y luego el número, y sí pasé por muchas barreras. Por ejemplo, cuando estaba obteniendo mi EIN, yo no sabía que en línea se podía nada más hacer si tenía uno un seguro social.
si tienes un IT no lo puedes hacer en línea, tienes que hacerlo mediante correo o por fax. Y es algo muy, muy pequeño, pero sin la ayuda de las personas que conocía, honestamente no sé qué hubiera hecho. Y como digo, la contadora pública que me ayudó con todo el proceso de los taxes, fue la razón por la que pude hacer esto realidad. Gracias, Karen, por compartir con nosotros tu experiencia. Creo que estamos aquí para aprender un poquito de eso, ¿verdad? Creo que nos acabas de compartir algo importante a través de este procedimiento de que no lo puedes hacer en línea, tiene que ser a través del correo. Pero bueno, gracias por compartir esas herramientas. Creo que tener una fuente, una comunidad que ya pasaron por el proceso es muy importante. Bueno, y Edgar, ¿te gustaría compartir? Hola, buenas tardes otra vez. ¿Qué puedo decir? No, para mí la importancia de empezar el negocio fue, o cómo empecé, fue la familia y los amigos, porque al principio era el nerviosismo de saber cómo empezar un negocio. Y el apoyo de la familia y de las amistades, que sí se puede hacer algo o que van a estar ahí para apoyarlo a uno, es más importante también para mí. Y una de las cosas que a mí me pasó, ¿verdad? Lo tengo que compartir con ustedes, es que yo tuve mucha ayuda de unos mentores acerca del que son restauranteros. Ellos tienen muchos restaurantes trabajando. Y yo era uno de los encargados de ellos, entonces tuve la oportunidad de platicar con ellos y tener una junta, y en esa junta me preguntaron acerca de qué yo esperaba de la vida en 3, 5 y 10 años, ¿verdad? Entonces mi respuesta fue de que en 3 años yo ya no iba a trabajar para ellos. Entonces se sorprendieron, ¿verdad? Entonces lo que pasó, se sorprendieron y me dijeron que había dos tipos de personas. Una de las que les gusta crecer como personas de encargados en un lugar, y otras que les gusta crecer, no importa los límites o las cosas que se le presenten en la vida para ser un dueño de un negocio. Entonces me dijeron que era una de esas personas y me ofrecieron ayuda. Entonces yo con el miedo la acepté, ¿verdad? Entonces, y es de ahí donde yo me agarro de ellos mucho, porque tienen una compañía muy grande y la verdad, o sea, no sé si lo puedo decir qué compañía es, ¿verdad? O no, pero es una compañía muy grande, entonces tienen más de 50 restaurantes en línea, todos trabajando. Entonces son dueños de la Union Station, de la Latimer Square, de la Larry's, entonces tienen bastantes propiedades y dieron la oportunidad en mí de ayudarme, cosa que es muy raro que lo hagan con las personas. Y yo creo que vale mucho como la cultura que nos tiene como hispanos crecer en la confianza de cuidar nuestras cosas, de cuidar las cosas que no son de uno como si fueran unas propias. Entonces ellos se fijaron en eso y es por eso que yo creo que agarré la confianza de ellos de poderme ayudar. Creo que es una historia muy con mucha inspiración y muchas gracias por compartir eso con nosotros. Creo que de una u otra manera, cuando queremos iniciar algo nuevo, algo que eres el primero en tu familia en hacer, creo que los nervios siempre están ahí, ¿verdad? Y también es el valor y el coraje que tuviste de compartir esta historia con los jefes. Y algo clave también son los mentores. Entonces, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Invito a Omar que nos comparta igual. Muchas gracias. Pues mi historia es un poquito parecida a la de Karen. También fue algo que empezamos entre yo y un amigo, uno de mis mejores amigos. Y aprendimos, como se dice, a la mala, ¿verdad? Empezamos trabajando para otras personas y habían ocasiones en las que, pues, por el estatus en el que uno se presenta de inmigrantes y todo eso, a veces se aventajan de eso y no cumplen con sus deberes como patrones o como jefes, y a veces no les pagan a uno y así, ¿verdad? Entonces nosotros nos cansamos de eso y pues surgió la idea de empezar nuestro propio negocio, empezar nuestra propia compañía de construcción. Entonces, con el miedo, porque obviamente sí es un miedo muy grande empezar algo por ti solo en este país, y especialmente con las limitaciones que nos ponen, nos aventamos. Y pues surgió la idea, nos empezó a ir muy bien,
aprendimos en el proceso del trabajo, aprendimos a cómo hacer desde cero hasta un terminado y nos empezó a ir muy bien. Entonces fue ahí cuando empezamos a dividirnos y ahorita yo como mi propia compañía también nos está yendo muy bien y aprendimos y seguimos aprendiendo de otras personas que nos han ayudado muchísimo. Yo también tuve la fortuna de tener por el lado de parte de la familia de mi papá que tiene demasiadas personas emprendedoras en este rango y en este negocio de taxes, de personas que tienen muchos negocios y ellos fueron un poquito así como, se podría decir como mentores y fueron los que también medio me apucharon. También tengo la fortuna de tener personas a mi lado como pues, Stephanie, que también me ayudó muchísimo, ayudándome con recursos y con ánimos, palabras de ánimos con la familia y todo. So, creo que eso es algo muy importante para empezar un negocio porque todos empezamos con ese miedo, pero la familia, como dice Edgar, es algo muy fuerte que nos ayuda a sobresalir entre esos miedos, ¿verdad? Gracias, Omar. Y en sí estoy muy orgullosa de ti por todos los retos. Y sí, siempre van a haber esos retos, ¿verdad? Pero lo bonito es que saben cómo buscar esos recursos y cómo tener mentores. Estoy escuchando mucho mentores y familia. Y sí, es muy importante poder tener ese soporte de parte de ellos. Entonces, gracias, Omar, por compartir esto con nosotros. Y invito ahora a Mayra que nos comparta un poquito de los recursos y todo. Gracias. Sí. Bueno, para mí, como mencioné, el programa de RMMSI, porque si lo leo todo es bien largo, fue esencial en poder navegar cómo empezar una empresa chiquita, porque como les dije, soy trabajadora social como mi carrera profesional y hice mi empresa una chiquita, ni es tiempo medio, es como un cuarto de mi tiempo y estoy bien feliz con eso porque al principio cuando primero fui a la universidad no tenía el apoyo de mi familia para ser artista porque me dijeron, yo no vine a los Estados Unidos para que seas un artista, vine para que tú tengas una vida mejor y puedas adelantarte más que nada en cualquier otro tipo de carrera que gustes, pero lo de arte no te va a ir bien. Dije, okay. Y tengo pasión de servirle a la comunidad en diferentes maneras y es en donde me concentré y finalmente fui a recibir mi maestría en trabajo social en el 2017 me gradué. Y yo me acuerdo también que en la universidad traté de tomar un programa, las clases de negocios, de empresas. Y mi primera clase, yo fui una de las estudiantes que el profesor nos dijo, nos vio a los ojos y nos dijo, tú no vas a pasar esta clase. Creo, tú tienes que salirte de esta clase porque este tipo de programa no es para ti. Y yo dije, bueno, ok. perdón, tengo mi gato aquí. Y pues yo nunca tuve esa oportunidad de nuevo hasta cuando encontré el programa de RMMFI. ellos me ayudaron muchísimo. Me encantó la manera de que sus programas son accesibles. Son durante el día, durante la noche, durante las tardes. Trabajan con tu horario. Te dan mentores, tres diferentes. Uno que se concentra en algo similar que tu empresa que gustarías comenzar. Luego uno de puro negocios. Y luego finalmente me tocó uno de cómo platicar sobre mi negocio y cómo empezar a recaudar oportunidades para vender mi arte. Lo que significa RMMSI es el programa de Rocky Mountain Microfinance Institute.
Estoy usando un acronym porque es mucho decir todo el nombre del programa y la organización. Y me encantó. Me ayudaron a sentirme con confianza que puedo abrir un negocio chiquito que no va a ser para mí como mi carrera final, sino algo para mí que me ayude especialmente con los costos de estos días. Y me encantó que también te apoyan durante todo el proceso. Primero haces el programa de Idea Lab y es 4 sesiones. Y luego finalmente haces, te gradeas y luego te invitan a hacer el programa de 12 semanas. Y de nuevo te dan todo. Todo sobre cómo hablar de tu negocio, cómo hacer marketing and communications o cómo hacer todos tus folletos, comunicaciones en las redes sociales. Y luego te ayudan a hacer todos los detalles de cómo vas a pagar por el costo de tu negocio. O para mí fue cómo vas a pagar el costo de comprar tus herramientas de arte. Y luego, ¿a cuánto vas a vender tu arte para que no solo ganes un poco, pero también puedas, que yo pueda seguir comprando lo que es necesario para que haga mi arte? Y luego, ¿con quién debo de platicar para tener oportunidades para mi arte? Que no, sí quiero estar en un museo un día, pero ahorita estoy muy feliz con las oportunidades que tengo, como vendo mi arte en los primeros días, el primer día del mes en los viernes en Santa Fe. Este viernes estaré en el Museo de América. Y luego también tengo oportunidades con otros programas en Boulder, aquí en Denver. Estoy viendo qué oportunidades voy a tener en Aurora o Colorado Springs o cosas así. So, estoy bien feliz. Me encanta que puedo navegar esto mientras tengo una carrera profesional durante el día. Trabajo 4 horas a la semana y siento que puedo hacer esto por y ya mi familia me dice que estoy haciendo muy buen trabajo y que sí puedo ser artista profesional si quisiera. Muchas gracias, Mayra. Creo que nuestra familia definitivamente influye mucho en la especialidad, la licenciatura que nosotros escogemos. Y aunque hemos podido ser tan afortunados de tener tus servicios como, bueno, del social work y todo eso, toda la comunidad de Colorado, estoy orgullosa de que decidiste seguir tu corazón para poder hacer tu negocio de arte. Omar, te estoy mirando a ti. pero bueno, gracias a todos por compartir todo esto con nosotros. Estoy feliz de que ustedes han encontrado recursos y de hecho, the Rocky Mountain Microfinance Institute está aquí hoy para darles información de ellos. Así que si ustedes están preguntando, pero Mayra, ¿dónde consigo esta información? No se apuren que hoy les vamos a compartir. Tenemos aquí a personas que van a compartir la información, así que están en el lugar correcto, el adecuado, se diría. Pero bueno, aparte de los recursos que todos han tenido, tengo la curiosidad y me imagino que muchos aquí también, de qué es algo que los inspira o les da fuerza o qué ha sido un desafío. Ya si quieren contestar las dos, perfecto. El quien quiera contestarlo, por favor. Yo puedo empezar. Honestamente, aunque yo tuve mucha información con mi compañía de LLC, y es un poquito diferente de cómo vender cosas, yo como quien dice, vendo mis servicios, mis talentos, o si directamente con una o dos organizaciones. Me hizo muy feliz que Mayra mencionó a los programas que entró, porque uno de mis desafíos al principio fue de que mi mamá había entrado en un programa para que pudiera abrir su compañía a ella, pero en el programa nada más le dijeron,
no vas a poder abrir ciertas cuentas de banco, tienes que tener miles y miles y miles de dólares para empezarla, tienes que tener otras cosas, y honestamente se sintió muy triste y enojada. Y entonces cuando yo empecé el proceso, fue un desafío para mí porque ya había visto cómo se sintió mi mamá y por todo lo que pasó. Entonces yo pensaba, no, pues va a haber otras barreras, no lo voy a poder hacer. Y así que creo que todo está en mi mente, pero fue porque a lo mejor mi mamá no obtuvo los recursos más ideales o correctos. Y honestamente también es algo que me inspira, ¿no? De que literalmente después de este panel, le voy a dar toda la información a ella porque quiero que tenga la experiencia de sentirse feliz y no tener que trabajar por algo mínimo o por muchísimas horas. Yo estoy muy, muy feliz con el trabajo que estoy haciendo, aunque no es de química. Honestamente, nunca pensé que iba a estar trabajando algo que me hiciera 100% feliz. Y es por la experiencia que había visto mis papás batallar mucho. Entonces, lo que me inspira es de que voy a obtener todos estos recursos y ser un ejemplo también para ellos, para que un día no trabajen mucho tiempo y sientan también la felicidad que veo que todos los de aquí del panel están sintiendo, aunque pasaron por muchas barreras y desafíos. Perfecto, muchas gracias, Karen. Creo que una palabra clave que compartiste con nosotros es los recursos correctos, ¿verdad? Porque hay recursos, pero tenemos que saber cómo utilizarlos o hacer preguntas. Entonces, gracias por igualmente compartir eso con nosotros y poder compartirlo con tu familia al igual. ¿Alguien más quiere hablar de sus retos? Y en unos cuantos minutos vamos a abrir el panel para que ustedes puedan hacer sus propias preguntas de los que están aquí hoy con nosotros. Bueno, quiero ser un poquito más positiva, ¿verdad? Porque sí hay retos. Empezar un negocio es sumamente difícil. Yo lo he experimentado. Yo no tengo negocios, pero he sido parte del proceso con personas que son muy especiales para mí. Pero quiero ver ustedes qué consejos tienen para dueños de negocios cuyos están empezando apenas o que ya tienen su propio negocio, pero quieren expandir. ¿Qué recursos tienen? Yo definitivamente recomiendo el programa de Rocky Mountain Microfinance Institute. Ya tienen clases en español y en inglés. El año pasado, no creo que todavía tenían los programas en español, pero estoy bien feliz que sí hay los programas en español. Como les dije, tienen muchos recursos, conocen a muchísima gente, los conectan con todos los recursos, los apoyan durante su tiempo de los programas. Y también hay uno tercero, si ya tienen una empresa que ya ha comentado, ya hay otro programa que se llama, creo, Thrive, pero sé que ellos van a platicar más de eso. y sé que se pone un poco duro en tener confianza que sí puedes lograr algo con tu empresa, cualquier meta que tengas. Y ellos siguen apoyándome en diferentes maneras, aunque sea un negocio chiquito para mí, pero yo he mandado a gente para el programa de ellos y me han dicho que les encantó, que era, como les dije, es accesible, les tienen todos los recursos y programas que les van a ayudar para que salgan adelante. No nomás es un programa, como dicen otros, en otras agencias que he mandado a gente donde nomás les dan materiales, pero no los apoyan. El apoyo de este programa es bien, bien intencional y es lo que me encanta de este programa y por eso sigo refiriendo a gente con negocios o todavía no tienen negocios,
Y definitivamente lo recomiendo. Muchas gracias, Mayra. Estoy feliz porque pudimos tener a RMMFI. Omar, ¿qué consejos tienes tú? Pues creo que uno de los consejos que podrían servir a muchos es el aprendizaje financiero. Pues que se eduquen lo más que puedan en finanzas para su negocio, porque eso les abre muchas puertas en cómo, cuándo y en, de cómo conseguir dinero, qué tipo de ayudas hay financieras para personas como nosotros, inmigrantes, y también en cómo administrar su dinero, ¿eh? So, pero yo estoy seguro que ustedes van a dar un poquito más de detalles en eso. So, ustedes son los expertos, los dejo que ustedes sigan. Pero eso, creo que es uno de los mejores consejos que yo les puedo dar, es eso, en que se eduquen mucho en cuanto a lo financiero, porque es una base esencial, la base esencial de cualquier negocio, pienso yo. Sumamente importante. Muchas gracias, Omar, por compartir esto con nosotros. Edgar o Karen, ¿algo que quieran contribuir? ¿Puedo hablar ya? Hola, otra vez, ahora con mi bebé, estaba inquieto. No, pues ustedes mismos lo dijeron, empápense de la educación. A muchas personas yo les recomiendo no dejen la escuela, ¿verdad? Si están jóvenes, si están aquí, es muy importante no dejar la escuela, síganse estudiando, porque fue una de mis grandes barreras, ¿verdad? Yo nada más acabé la secundaria, algo personal, pero se los comparto, y se me ha hecho muy, muy difícil como para seguir haciendo o emprender otro negocio por lo mismo, de que nada más dejé mis estudios y ya no seguí creciendo en lo que es el estudio, ¿verdad? En lo que son negocios y todo eso. Es importante, ¿verdad? No muchas de las personas así, pues somos trabajadoras, ¿verdad? Somos hispanos y la cultura, yo creo, nos enseña a hacer eso, ¿verdad? En ser trabajadores, ¿verdad? Yo empecé a trabajar desde los 16 en restaurantes y seguí creciendo con lo que es restaurantes, pero me hace falta mucho, mucho los estudios todavía. Pero gracias a Dios me encontré personas en el camino que me fueron instruyendo. Y también poner atención en las personas y en la confianza de la gente también. No, muchas personas allá afuera en este mundo, parece que no, pero muchas personas, hay malas y buenas, ¿verdad? Pero a muchas personas es la envidia y te da para abajo a veces con la gente así. Pero yo creo que en la vida nos tenemos que encontrar de todo tipo, ¿verdad? De gente. Y es bueno ver que muchas personas igual aquí quieren escuchar cómo también uno le hace o cómo le hizo o cómo le está haciendo, porque yo creo que mi mente es más a futuro seguir creciendo, ¿verdad? Y no pararme ahí, ¿verdad? Hacer un patrimonio más que nada para mis hijos, no para mí, ¿verdad? Es más que nada para mis hijos, para que tengan algo que hacer en la vida, por si quieren seguir estudiando o quieren seguir otro negocio, pero mi mente y mi corazón es tener algo para ellos. Es todo. Muchas gracias, Edgar. Karen, vi que levantaste la mano. Sí, yo diría, hagan preguntas. Es algo muy, muy simple, pero ya sean preguntas simples o más difíciles, pregúntenles a todos a las personas que conozcan. Yo definitivamente, es algo que tenía miedo. Porque yo sabía que al momento de hacer preguntas tenía que dar un poquito de información mía y tener un estatus inmigratorio específico, como que nos trae miedo, ¿no? Pero con la confianza con la gente, puedo hacer esas preguntas y es también relacionado con las cosas financieras. Yo creo que sin la contadora que yo, con la que yo hablé, no sé qué hubiera hecho, pero hice tantas preguntas hasta que le dije, lo siento mucho, yo sé que son muchas cosas, pero no sé cómo hacerlo. Pero sí, mi consejo sería, hagan todas las preguntas que tengan.
Gracias, Karen. Creo que igual como persona inmigrante indocumentada, cuando yo empecé la educación, que es una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Pero yo tenía miedo de hacer preguntas. Entonces, gracias, Karen, por decir eso. Hagan preguntas, no importa qué tan simple la pregunta sea o qué tan complicada o compleja fuera, ustedes hagan sus preguntas, que hay personas que quieren contestarlas. Nada más ustedes tienen que hacer el primer paso de ir y hacer esas preguntas. Pero bueno, quiero abrir el floor. Quiero dar la oportunidad para los participantes que están aquí acompañándonos que hagan preguntas a nuestros panelistas. ¿Qué preguntas tienen ustedes para ellos? Y pueden escribirlo en la cajita de chatear o lo pueden preguntar en altavoz, como ustedes quieran. Yolanda. Muchas gracias a todos por compartir su experiencia con nosotros. Es muy emocionante escuchar éxito en inmigrantes que empezaron con un sueño y están todavía, ¿no?, manteniendo su empresa. Yo tengo dos preguntas, no sé si puedo hacer dos. Así como muchos, yo quiero empezar mi empresa. Es para enseñar español en línea. Estoy enseñando inglés en línea en mi país y quería ver si podía funcionar aquí enseñando español. Tengo algunos estudiantes que son mis amigos y estudiantes de colegio, pero no sé cómo registrarlo porque yo estoy con una visa de estudiante. Entonces, no sé si dónde ir, qué oficina me podía ayudar con información legal. Tengo que de repente tener otro tipo de visa, de repente visa de inversor, entonces cuánto dinero necesitaría. He estado buscando en internet, pero no hay nada sólido. Hago las citas y todo el mundo dice, ay, no se puede, ay, qué pena. Entonces, en esa fase me encuentro donde estoy, encontré un muro, no sé cómo salir. Y tampoco quiero perder mi visa de estudiante, ¿no? Por lo pronto estoy trabajando, me gradué el mes pasado y es como que, ok, tengo un poquito tiempo para aprovechar. Entonces, quisiera ver si podría empezar. Si alguien conoce algún contacto, definitivamente voy a contactar a los de Rocky Mountain para ver si me pueden ayudar. Y la otra pregunta es, ¿cómo hicieron ustedes para expandir su negocio? Porque a veces solo tienes tus amigos y tu familia, pero ¿cómo hicieron para que crezca grande? Gracias. Yolanda, espero que Rocky Mountain Microfinance Institute nos pueda contestar esas preguntas. Al igual, si no, nosotros tenemos recursos que podemos compartir contigo acerca de abogados de inmigración, abogados de general, servicios generales. Entonces, te los puedo compartir yo. Y quien quiera contestar esa segunda pregunta o la primera, adelante. Hola, otra vez. Yo te puedo contestar la pregunta por acerca de cómo crecer un poco el negocio. A mí me ayudó mucho las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales, lo que son TikTok, ahorita siempre te tienes que enfocar, para mi persona que es un restaurante, me enfoqué en lo que es más que nada en las redes sociales, que es el TikTok, Facebook, Instagram y todo lo que es redes sociales. O sea, también como todos se registran las páginas en Google, todo eso. Entonces, cualquier lado que te busquen, salen ahí, lo principal para mí. Entonces, sí se gasta un poco, pero eso vale mucho la pena, ¿verdad? No tengas miedo. Bueno, no tuve miedo al tener que invertir un poco acerca de lo que es eso para las redes sociales. Eso es lo que me ha ayudado bastante a mí. Me ha llenado de clientes el restaurante, he tenido listas de espera por lo mismo, porque la gente ve. Y es donde está ahorita lo más enfocado, es donde más ahorita está ahorita. Es todo para mí. Gracias. Gracias, Edgar. ¿Alguien que quiera compartir cómo expandieron sus negocios, sus servicios? En mi situación, mi jefa ahorita mismo fue una mentora que tenía en la universidad. Así que yo digo que conexiones es una
una parte muy importante, definitivamente conexiones y también tener una mente abierta, porque cuando yo empecé a hacer esto, yo pensaba que nada más iba a ser una cosa, pero ahorita mismo yo sé que la puedo expandir a algo mucho más grande o trabajar con más organizaciones. Así que sí, para mí fue muchas conexiones, lugares en donde trabajé o estuve como voluntaria o trabajaba nada más unas 5 horas cuando nada más usaba mi ITIN. Y vuelvo a la misma cosa de hacer preguntas y mostrarle a la gente de lo que, en lo que yo hago. Y como quien dice, también mostrar mi área de ser experta. Perfecto, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien en el público que quiera preguntar? Ok, bueno, si tienen preguntas o algo más, quisiera que nuestro panel diga alguna última palabra. Ahorita previamente vamos a tener a RMMFI compartiendo recursos, pero si tienen más preguntas o algo, mándanos un correo electrónico. Ahorita comparto el mío. ¿Algo más que quieran decir ustedes? Perfecto, entonces quiero agradecerle a nuestros panelistas por estar aquí. En verdad, los agradezco mucho y sumamente orgullosa de haberlos tenido aquí a todos. Creo que comparto una amistad con todos ustedes y también he podido ser parte del proceso de alguna manera, ¿verdad? Ya sea directamente o escuchando de sus historias. Entonces, gracias por estar aquí. Si gustan quedarse y acompañarnos para el resto de la tarde, por favor quédense aquí o pueden retirarse, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Vamos a aplaudir un poquito para nuestros canons. Felicidades. Perfecto. Bueno, seguimos. No sé si quieran tomarse un pequeño break o algo, pero vamos a seguir ahora sí con Rocky Mountain Microfinance Institute, que nos dará un poquito más de información sobre recursos que ellos tienen. Y es algo que hemos estado esperando, ¿verdad? Ya que Mayra los mencionó mucho. Entonces, thank you all for being here. Hi. Is that okay for me to go now? Yeah. My name is Lorraine Martinez, and I want to thank everyone who was on this panel and sharing your stories. It's tough as an entrepreneur to be vulnerable and put yourself on that platform as well. I am a small business owner as well. That's how I found Rocky Mountain Microfinance Institute. We either call it RMMFI or RUMFI because it is so long. But in 2015, I found myself somewhere I never thought I would be. Listening to your stories was similar. I had gotten married and started my family, and I thought everything was going to be great. My grandparents, first generation here in Colorado, wanted me to have a job that was stable and had a 401k and a consistent paycheck. So I did those things because I had all these false beliefs in my mind and from them. So I found RMMFI and they were talking about exploring business ownership. Maida talked about being an idea lab. At that time, I didn't know what my business was. I didn't know what I wanted to be. I was working in a hospital. Once I started exploring business ownership, I was like, I would love to produce events. So similar to Maida,
I wanted to produce events and work with artists and do promotion and marketing, but I didn't know what that would look like. I didn't know how to start. No one in my community did things like that. My grandfather did electrical and plumbing, and it was side work. It was never his business. It was, he had a side job. So in my mind, that's all it would be, but Rocky Mountain Microfinance helped me to hone in my idea and create a business plan and make sure that I was going to make money off that plan and help me set up the four pillars of my business. So with the pillars, you have your operations, your marketing, your financials. And so when you get three mentors as well. So you get an accountability coach, a financial coach, and a business coach. And your financial coach really helps you work on your profit and loss statement, doing projections. What are your cost of goods? Because as business owners, you know, we just want to, you know, deliver this product or this service. We're not thinking about what special pen did I have to do? Did I have to buy specific scissors to cut this off? Where's my packaging coming from? And all the expenses that come in with delivering that product, and not only your cost of goods, but also your business expenses. Those aren't the same things. And that's a lot of the time a lot of us get tripped up in, especially for me. That was something that was hard for me. There were two things. One was my cost of goods are different than my business expenses. And the other one was I continued to work in my business and I never worked on it. And even after going through the program. So I graduated in 2015 with my business. I call it Street Legal. They helped me to make sure I had all the insurances I needed, make sure I was registered with the proper entities, and I was ready to rock and roll. I did very good in my business. The gentrification started happening. I started losing access to venues. I started losing business to AEG Live Nation because they came in and took a big interest in Denver. I did produce late night events for DU, was one of my largest contracts, which I lost then during COVID. So I found myself with no business at all. But the great thing with RMMFI is that they also have another program once you've gone through their programming and you've been in business to help you either scale up your business or to help you pivot your business. So I went through that program this year. They gave me $1,000 pre-approved loan to do the changes I needed to pivot my business. So that was pretty exciting. And then, so I like to talk to people about my experience. So RMMFI has an idea lab to help you flesh out your idea. Once you have honed in on a good idea that you want to stick with that's going to make money, you go into a 12-week boot camp. In that boot camp, your mentors are going to help you. It's like Maida said, a lot of the programs out there give you a class, give you paperwork, but then you got to go home and apply it to your business. Well, not everybody's business is the same, nor are their customers. So really getting mentors around you to help you build a solid foundation is key. Then once you graduate through boot camp, you're able to access lending to help you kick off your business. It's $2,500, which doesn't seem like a lot, but that's another thing they helped me is where do I start right now with what I have? And then I can grow into my business and set goals to get to the place that I want to be. So I took the $2,500 loan myself. I registered my business. I got a logo. I had someone help me with a DIY website. I also bought a computer. And then once I paid that back, it was 6% interest at the time. Right now we have 0% interest at RMMFI until October. I paid that back and then I was able to borrow more. So there's different lending structures we have. You can borrow just to test a product. Say you have a new apple pie you want to sell, but you're not sure people would be interested because it's gluten-free or whatever. So you want to test it at a market, but you don't really have the money to get into a market because markets are expensive to join and be a part of. So you can lend up to $500 to test your product to see if
you know, it's something that would be feasible for your business. Then after boot camp, you can borrow the $2,500 to launch your boot camp. Then after that's paid off, you can borrow up to $75,000 with RMMFI. We are a CDFI bank. We don't care about immigration status. Also, we don't care about felony status either. The only thing we care about is that you have a good business plan when you finish boot camp, and your character is a person and is a business owner. The only businesses that we don't support are marijuana, alcohol, pawn shops, and payday loan stores. So anything that's predatory in the community. The other thing that I can't stress enough is I met Maida because we're both graduates of the program, we're in what is called the Bamboo Club. This is part of the Thrive programming. As entrepreneurs, we need so much support. It is so hard. One day everything's going great, the next day, nothing is working. And we are like, why didn't I listen to my grandparents? Why didn't I just keep the 9-to-5 job? You know, what am I doing? Should I be doing this? And then second guessing myself whether I deserve a seat at the table. So that lack of confidence. As entrepreneurs, especially coming from a background where we've had a lot of adversity, we don't have natural support. It's hard to see making it. Your dreams come true when you have so much adversity. But this community, we connect with each other in meetups. We also have a website or a Facebook page where we can post any questions we have, any like, hey, have you tried this system to collect money? Or have you gone to this market? So that people aren't making, you know, the same mistakes, and we can help each other. We also have access to mentorship at any time. Someone asked about the legal. We do have lawyers that volunteer at RMMFI that if you're having issues with contracts, with the state, with the city, we also work closely with PTAC. They help contractors get government contracts. They're a nonprofit and they do this service with us for free. Because just deciding the coding is hard. So having a community of entrepreneurs around you is the biggest and best part of RMMFI, the connections. We have a directory where you can, whatever service you have, you can look through this directory and find someone to do house cleaning, to do countertops, food, marketing, all these different things. And they promote us on all their social media into the community at large. And there is so much support there. And I would like to introduce Yasmin Solis. She works with RMMFI as an outreach coordinator specifically for programming in Spanish. So I'll let her kind of talk a little bit about that. Thank you, Larey. Buenas tardes. Voy a estar cambiando mi lenguaje a español porque también es importante para mí que sepan que nuestra compañía RMMFI ofrecemos programas tanto en inglés como en español para nuestra comunidad. Más que nada, lo más importante es que sepan que nuestra compañía ofrece un apoyo a nuestra comunidad. Creo que hablando todos los panelistas, hablaron de lo importante que es involucrarnos en nuestra comunidad, preguntar qué recursos hay para poder emprender nuestro negocio. Creo que nuestro primer miedo como latinos en general es que no sabemos qué recursos hay, porque no tenemos un seguro social, porque no tenemos algún tipo de, pues de finanza, cómo empezar, pero realmente existen compañías como la de nosotros que ayuda a nuestra gente latina. Así es que yo los quiero invitar, mi compañera Lorey ya les habló un poco de los programas que ofrecemos, que son IDEA, que es un programa donde te enseña cómo quizás empezar la idea de tu negocio. Después tenemos Launch, que es más concentrado, que se enfoca en finanzas, en marketeo,
en cómo manejar el negocio. Tenemos mentores que te ayudan dependiendo de tu tipo de negocio también. Y ya tenemos Thrive, que es cuando ya terminaste estos dos programas, te seguimos apoyando a lo largo de, pues de, como dicen, de aquí para allá. Entonces, yo los quiero invitar que si alguno de ustedes está interesado, vamos a tener una sesión informativa este jueves a las 6 de la tarde, vía Zoom, todo es por línea, y voy a dejar aquí en la cajita de chat información, por si alguno de ustedes está interesado en aprender de nuestros negocios, de nuestros recursos, perdón, pues me mandan un mensaje, y me dio mucho gusto conocer sobre sus historias, y aquí estamos. I wanted to also add in there that we work with people who've been in business for many years. During COVID, one of the biggest things that we identified, and friends that I have weren't able to make it through COVID because they didn't have a profit and loss statement. They weren't keeping their bookkeeping in a specific way. Yes, it did work for them and they were in business for 10 years, but because of the way they kept it, they weren't able to access help. So we want to be able to help people already in business as well. So our 12-week bootcamp isn't just for a beginner business or startup. They'll really help you identify where you've been struggling in your business and help you flesh that out with mentors. And the mentors we have are amazing. My mentor owned an oil and gas company. He was my business mentor, and my financial mentor was a CFO at a large company in Colorado as well. So we have really quality mentors that are available. And I've gotten access to amazing opportunities. I recognized Juan when I logged in. I had actually met him at the Latin Summit, and we got to see the First Lady speak. And I got that seat at the table through RMMFI. I would like to, if anyone has any questions that we can answer, and then I don't want to take up too much of your time because like Yasmin said, we're going to have an info session and we host them monthly too. So if you can't make the one Thursday, you can also call Yasmin and we can set up a one-on-one too. And just lastly, quiero agregar algo también rápidamente. También si alguno de ustedes que ya está que tiene su negocio y les gustaría quizás ser mentores para alguno de nuestros emprendedores que apenas están empezando. También estamos, pues siempre estamos buscando, ¿verdad? A las personas que ya tienen un poquito de experiencia y quisieran ser voluntarios o mentores para nuestros programas. También ofrecemos ese tipo de oportunidad porque, como dijimos, estar en comunidad y saber los recursos que tenemos como personas latinas es importante. Así es que si alguno de ustedes también le interesa ser un mentor o un voluntario para nuestra organización, aquí estamos. Muchas gracias, Yasmin y Larry, por estar aquí con nosotros. Con toda esta información, espero que nos puedan compartir, no sé, un RSVP link para las personas que están aquí y que quieren aprender un poquito más sobre esto, quieren unirse el jueves, creo que sería perfecto. Y bueno, tenemos 5 minutos. Quiero ver si ustedes tienen preguntas para RMMFI. Pueden ponerlo en el chat o nada más háganos saber. Ok, veo que no hay preguntas, está bien. Ahorita Jasmine nos va a compartir el enlace para poder reservar una cita o poder asistir este jueves, donde ellos van a darle mucha más información. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar o algo más? Perfecto. Bueno, entonces nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros, a RMMFI, dándonos esta información tan importante. Ahora lo pasaré a Juan, que nos va a compartir un poquito más sobre
el Undocu Career Guide que nosotros tenemos en el sitio web. Muchas gracias, Stephanie. Can you all see my screen? Awesome. So Metro State University of Denver has been amazing at working with immigrant DACA students, undocumented students, and they have put together a career guide. We call it the Undocu Career Guide, which was recently updated, and actually as of July, so it's the update's supposed to come out in July, so of this year. You can find all kinds of amazing resources. If you go here, there's also two videos that talk a lot more in depth in regards to working for yourself. And so I recommend you take a look at those if you're wanting to start a business as a non-citizen. There's great information there from very qualified people from some of the work that we have done in the past. They go really into a lot of the details in regards to how to launch a business or what it means, recommendations for immigrant entrepreneurs. And so this is available for you all. The Undocu Career Guide is also here for download. So if you go to this website and you download it, it's a document that has all kinds of resources for how to launch your business or how to work for yourself or work for others as a DACA recipient or as a an undocumented Coloradan. And it is recommended. Let me see if I can open it so you can check it out. It's basically a booklet. Oh, here it is. And I will have to change my screen. Give me 1 second. Let me find where it opened. Oh, here it is. So if you're a person that likes to work at your own pace or that is able to take a look at like stuff in writing, here's like great resources. So if you look at the content, gaining professional experience, you can find that on page 3, classroom to career readiness plan and resources, page 5, graduate at professional schools, page 7, if you would like to go to graduate or professional school, earning an income with or without DACA, which means like you either can do it with immigration documents or without them. So working as an independent contractor, you can find that on page 11. It tells you how to apply for an ITIN. It has details on how to pay taxes. Starting your own business is on page 12. What is the difference between an EIN and ITIN? Local resources and organizations are on page 13. I wanted to go to that one so that we can take a look at the specific ones there. You can join different organizations locally, local meetups, information about tech, women and startups, share your ideas and get feedback from other folks who are part of the entrepreneurial community, education and knowledge, some of the places. And of course, we need to add our MMFI here because they're such a great place to find resources. Information on running your business and resources on running your business are also found in this. We also talk a little bit about different things. For example, Colorado driver's licenses for dreamers and for folks without immigration documents, professional licenses here in Colorado. But pretty much you can find all kinds of information and resources thanks to Metro State University for putting this guide together. I will share the link now so that y'all have access to that.
And I guess one of our goals tonight was to let you all know that there's many ways in which you can make a living in the US, regardless of your immigration status. There's a list of 300 businesses that you can open by Entrepreneur Magazine. And regardless of your immigration status, most of them you're able to like open and do. So if you have a passion for something, you can always turn that passion into a business, and that business can become your livelihood, your family's livelihood, and even your legacy. And so never feel like you're all out there by yourself doing all of the things. There's plenty of us who are also doing things. There's plenty of people willing to help and excited to help, and who have resources that you all should be able to like access. You can find them on DocuHub. You can find them from MSU. You can find them from our MMFI. We also have a connection with Mikasa Resource Center, who also does some of this work on entrepreneurship. And so if you all need a connection, we can always try to help through DocuHub and also through all the different organizations that are a part of this work. That's kind of all I have for today. I really want to thank everybody for joining us. I want to thank Stephanie for being a part of putting together all of this. She worked really hard to get everyone on the same page, and she did an amazing job, just because as you can see, we had amazing turnout, we had amazing panelists, and we had an amazing conversation. So thank you all so much. Do check out all of the resources. Join our MMFI on Thursday. I know that I will, just because I have another business idea that hasn't taken off and that I would need the support with. So if y'all join, I will see you there. Yes, absolutely. Thank you all so much. I'm so excited and so happy and proud of all of you for tuning in. And I mean, quién sabe, tal puede que hasta yo haga una compañía. Oh, and Mayra, do you want to talk about Focus Points programs for us? Yes, really fast, bien rápidamente. Okay, déjame ponerme en canal español. So, yo trabajo para el programa de Focus Points Family Resource Center. Soy la manejadora de los servicios familiares, pero también tenemos dos programas para emprendedores. El primero es Comal, para mujeres o personas que se identifican como mujeres que son inmigrantes o refugiadas y gustarían abrir un negocio de restaurante. Puede ser una troca de comida, puede ser un restaurante tradicional. De cualquier manera, el programa que tenemos se llama Comal y es un programa de 3 años. Y si quieren más información, ya puse el enlace para el programa de Comal, y luego también tenemos el programa de Huerta Urbana, o para personas que gustarían tener como una empresa de agricultura. Tenemos una familia que ahorita crece sus propias flores y luego las venden como su propio, desde su casa, y hacen eventos así. O tenemos otra persona que crece hierbas como menta, basil, cosas así. Y les están yendo muy bien y están en el programa, y este también es de 3 años, pero hacen todo desde el comienzo de qué es ser una chef en un restaurante, y las preparan de cómo empezar con la comida, cómo limpiar, todo eso, y luego van al segundo año donde empiezan a programar qué va a ser su tipo de restaurante, y luego de ahí cuando se gradúen ya tienen conexiones, y luego les dan también un, se llama un micro seed loan, o un préstamo chiquito para que empiecen su restaurante o troca de comida o lo que sea. Y lo mismo con Huerta Urbana, comienzan de cómo crecer su cosecha, luego cómo venderla, y luego finalmente ya les dan las herramientas para empezar ese negocio. Y incluso ahorita, todos los viernes, en Focus Points, estamos en la 48 y la Columbine, en el vecindario de Swansea. Nuestros emprendedores del programa de Huerta Urbana están haciendo el
Farmers Market y pueden pagar lo que pueden, que es fantástico. Si usted no puede pagar para su fruta, vegetales, huevos, lo que sea, pueden llevarse la comida totalmente gratis. Pueden pagar $1, $5, $20, lo que sea. Y van a ser todos los viernes, excepto este viernes porque es el día festivo de 4th of July. Y luego finalmente el próximo viernes porque nos van a dar toda la semana de vacaciones. ¡Yay! Voy a poder descansar. So, ahí están los enlaces. Por favor, de contactarnos si están interesados en un programa de un poco más de largo plazo, pero los programas son fantásticos. En Comal también aprenden en el restaurante que se llama Comal Heritage Food Incubator. Está por la Washington y la, 38 y la Ringby Court. Vayan y visiten y fíjense si gustarían ser parte de ese programa. Ahí el chef se llama Arden y luego la manejadora de huerta urbana se llama Seinabu y los programas son bilingües en español y en inglés, pero también tenemos recursos para ayudar a gente que a lo mejor son de hablan otra lengua. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Mayra. Gracias a todos, en verdad. Gracias por estar aquí. Les agradezco mucho su tiempo y pues por quedarse una hora y media completamente con nosotros. Entonces, espero disfruten del resto de su día. Si tienen preguntas, les compartí mi correo electrónico y mi número de teléfono. Comuníquense con nosotros. Nosotros podemos compartir toda la información. Y nuevamente, gracias a nuestros panelistas y a nuestras presentadoras de hoy. Y gracias también, Olga, por los servicios de intérprete. Gracias. Adiós. Nos vemos en la próxima noche de conexión comunitaria, el último martes del mes a las 6. Bye. Hasta luego. Bye.